been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Bueno, señores, ya andamos por acá, ¿eh? Bueno, no sé, Fran. Ahí, esperá que voy sacando la placa y vamos empezando con esto. Somos poquitos, pero de a poquito vamos a ir subiendo. Muy bueno, ahí estamos, Fran. Muy buenas a todos, señores. Sí, dale. Sisto me pregunta, ¿de qué estás jugando? De todo, Sisto. Todas las mochas. Saluda a tu gentuza y que venga a farmear. Dale. Buena gente, buenas a todos, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Nunca gané esto solo, por favor. No se les ocurra ponerse a la orilla de este PJ sin nadie que les ayude. Porque se van a agarrar todo lo que se les ocurra. No, un derrame cerebral, boludo. Matando bicho por bichito con un... No, casi me muero, güey. 38 level. PP 62, por suerte, ahí que nos da una mano. Bueno, dale. Voy para ahí, Bueno, esperá que se me quedó... Se me quedó Tit. Buenas, señores. Buenas, Alex. Buenas, Gabriel. Buenas, Guille. Buenas a todos, Buenas, vamos comenzando acá con un nuevo directo del día de hoy. Yo soy pobre, yo no tengo mucha... sí, yo igual, CP de mago. No, Sisto, CP de nada. ¿Cómo se escribe? Randomlandia. Estamos en Randomlandia, la verdad que más random estamos que... Y para que ustedes vean ahora la sidiada que vamos a hacer con Fran... No podemos entrar al Pepe Akruma y lo dejamos fuera, boludo. No, voy a bajar si me bufeas, boludo, hablando de eso. Sí, estoy llegando y bufeamos y seguimos al toque, ¿No tendrás un staff D para vender? No, guacho. No tengo staff D para vender en este momento. Pepe tiene 6 caca que ha hecho vendiendo buff nomás, así que... Estamos a pleno, se pisa las bolas, es para... No te puedes quedar abajo vendiendo buff, ¿no? No me puedo quedar acá abajo. Sería muy buena que me pueda quedar abajo. ¿Tenés algún mago 60? Me pregunta Sisto. Sí, el gatero es 65 ya, casi 64 y pico. ¿Tenés? Está tildada la imagen. ¿Cómo que está tildada la imagen, guacho? A ver. ¿Cómo que está tildada la imagen? A ver. Me voy a fijar a ver qué onda, si está tildada la imagen, ¿no? A ver, te digo yo. No, yo estoy viéndolo más bien, boludo. ¿Qué onda tildada la imagen? Se te habrá colgado a él, yo también lo veo. Se te colgó a vos, guacho. A mí se me ve excelente. A mí se me ve excelente, gente. Vamos arriba, vamos subiendo a poquito. Nunca se les ocurra ponerse a levelear este personaje solos. Yo tuve la brillante idea de decir, bueno, lo agarro, lo logueo y me pongo a levelearlo. Amigo, me está por dar un derrame cerebral, no llego más a 40 con este bicho, boludo. ¿Y cómo compito yo contra los tipos que sortean coins todo el tiempo, boludo? ¿Cómo hago para competir contra esa gente? Buena onda y va para ahí, ¿no? Buenas, César, buenas. César, buenas Tuk me pone, va para ahí. El enano Tuk lo tenemos por ahí, Juaco me cagó el nombre encima. Increíble que me cagué el nombre, nos cagamos los nombres entre nosotros, boludo. Somos unos fenómenos nosotros. Buenas, ¿qué clase es eso? Esto es un tanque elfo blanco por ahora, pero se va a transformar en un Schwarzinger, en un SWS. El problema con el SWS es que para levelearlo... Ahí anda gente. Es que para levelearlo... Está literalmente imposible, boludo. Ahí viene la maguita... No, está literalmente imposible levelear solo este bicho del orto, boludo. Es impresionante cómo cuesta. Ahora con Fran, por suerte Fran me ayuda. Porque si no, la verdad que levelear esto solo... buenas Will, buenas Fernando. No sé quién ayuda a quién, boludo. Si yo tan solo me acabo aburriendo y encima no le doy una chota, así que lo mismo. Buenas Aaron. Boludo, eso estaba viendo. ¿Eh? Boludo, 200k por bicho a la party 9 le daban, ¿viste, Moncho? 7kk por ronda de buff.
Sí. ¿De Adena? No, boludo, experiencia boludo. De Adena, estoy allá ya. 7 kk por ronda de buff, boludo. Es una estupidez de experiencia eso, boludo. Yo estoy hablando igual de chamanes con el pony que estoy matando, boludo. Es mucha experiencia igual, Moncho. ¿Sí? No sé de qué estás hablando, pero pila experiencia. No sé, eso, por dónde vos acá matando. ¿Y qué le sacaste al otro loquito? ¡Ve, ve, ve! ¿Le saqué de qué? A los gritos. Estaba viendo que estabas en el TS de ellos. ¿Sí? ¿En el Discord? ¿Qué onda? ¿Qué es el chupapeja? Nada, pasé en las pelotas, paso bastante seguido. ¿Qué onda ese server? Buena, Fer. ¿Cómo está pleno el server, la verdad? La verdad que por ahora está pleno. Se me está bardeando en el flame. Pusieron 3 ámenos que así me sentí tocado. Intenté buscar por qué me bardearon y no encuentro. Esperá que termine de bufar ahí a pleno, Miren la asidiada que estamos haciendo para ponernos a levelear. Go, Frank, go. Vamos. Cero mundo, aguante tú, guapa ahí, guacho. Estamos haciendo. Dice. ¿Qué me dice hacer? ¿No tendrás un staff? O sea, tengo una felación si me consigues. What the fuck? Miren la asidiada que estamos haciendo para poder levelear este bicho, boludo. O sea, asqueroso. Esperá, voy a ver si tengo más cosas para tirarme en la cabeza. No, escalcitos del orto. Y esto, arrancamos acá. Che, ¿le voy a tener que poner sonido a esto o no? Total, si no cae el piso, así tengo otro pickup. Eso posta que falta idea de jugar a mí. El auto pickup. El auto pickup, sí, es lo mejor. Aguante todo, que los demás son truchos. No, amigo, todo, cada cual con lo suyo. O sea, más que nada para los de rango, para los melee, ya es como me, pero para los de rango. Yo lo que soy es pobre. Todos sortean coins, sortean cosas, sortean la vida. Yo soy un pobre muerto de hambre. ¡Te recibaste ahí! Uy, parado que pegan la banda. Me pegan la banda esos bichitos. Agarrate el otro incenso. Un segundo. Todo parado. Residiado, amigo. A pleno. Creo que esta pija 50, boludo. Hay otro ojo ahí, eh. Mira, ahí le pego. Ojo con ese ojo. Estamos a pleno, le. Anda mal, che. No, guacho, anda perfecto. ¿Qué le pusiste a Gambertino? ¿Se quitió de mí? Yo le pregunté a Gambertino si había quiteado, boludo, porque lo guardearon tanto con el tema del staff. Yo dije, no, capaz que me quitió Gambertino y me enteré. ¿Cómo va a quitear a Gambertino? 70% del servidor es Gambertino, amigo. Dice que el video que dropea el coso es el video más visto de su channel. Sí, amigo, uno va a ser más visto. Sí, hasta se lo subió Jorak al Facebook, amigo. Se lo subieron. Instagram. Se lo tiraron al Facebook, amigo, yo me cagué de risa cuando lo vi. Que no puede tener tanta shit, amigo. ¿Cuánto irá a durar el server? Pone Mati. No sé, Mati, pero la verdad que ayer fuimos a pelear, intentar pelear el core. Ayudar a un amigo ahí que tiene las party full, para el core todo. Y los brasileros eran 4 party de brazuca haciendo el core cuando llegamos. O sea, nos sorprendió incluso la cantidad de brazuca que había. Y cosas al PP. Sí. Tirale todo lo que tenga, porque de acá no nos vamos más hasta mañana, ¿eh? Y entonces los brazucas eran una banda, boludo. Nos sorprendió la cantidad de brazucas que había, boludo. Entonces dijimos, opa, se pone lindo esto. Aparte los brazucas tienen al top level. ¿Jugarás en CP en este server? No, en este server estoy jugando de mocha o de driver. No tengo ni... Ese gatito para que me maná más rápido, boludo. Está perfecto. Apareció un... Un sorcerer. ¿Qué hace un sorcerer acá, güey? ¿Qué tal están los summoner en Classic? Rotísimos, amigo. Super rotos los summoner en Classic. Me falta clan, boludo. Estoy consiguiendo un clancito ahí, medio mucho. Subió el PP. Mate. Que en esta sala se llenó de gente, che. También estoy tomando mate, así que... ¿Dijiste mate por mate, no, o...? Porque mate, bichito. Dice Matías, dice, ojalá les vaya bien. Yo no me animé a jugarlo porque siempre mi equipo metía en el server. No. Más carne de lobby. Forever alone. Hay uno que dice que cada vez que se equipa le tiran el server.
Me imaginé con la música triste, ¿sabes? Y siempre que se equipa le tiran el server. Claro, cuando termina de equiparse y voltean el server y arrancan otro. Y por me toda la tristeza. Hola, desde Tucumán, ven ahí, guacho, vamos ahí, todo, de todos lados, ¿de dónde somos? Leonel, estoy en CP de ayer del core y no estamos con ese necrotop. ¿Cómo, cómo? Aquí no. Haciendo tu stream, Emi, es un loquito que juega conmigo en el club. Sí, sí, pero ah. Dicen que no están con el necrotop. No, no, ya sé, pero digo, hay clanes de brazucas que tienen al necrotop. Y si se arma una así de, digamos, por decirlo, entre comillas, ¿no? Que no sea brasilera, esos clanes se van a terminar juntando también. Smash y compañía. Smash y compañía, está 78 ese hijo de puta, boludo. Dale, dale, Igual ya está, ya. Es 78 que juega solo, cuidado de mí. Sí, 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 juega solo, pero. Mate, 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 mate. Que... Dale, hijo de puta. ¿Para qué no tiene maná? Gatito no me queda de maná encima. Y ya encima tengo que poner el otro lado. Me voy a terminar reculeando. Pero los BR siempre se pelean entre ellos y quitean. Bueno, ojalá que no, guacho. Yo acá no los veo tanto se peleando entre ellos, la verdad. Acá los BR son una bocha. Son una banda de BR acá. Hay como cuatro, más de cuatro clanes BR. El tema es que está... Es el clan de Calipac. El clan de Calipac que son los IF, digamos, ¿no? Que son los que ayer, que son los que están con la banderita IF. Son los que estaban con el core ayer. Claro. A su vez... Esa banderita también la tiene puesta la parte de Ace. La parte de Ace, que no juega con ellos hasta donde yo claro. Tengo entendido. No, ¿quién? No va a jugar si ayer vinieron con... ¿Estaban todos juntos? Y sí, tienen la misma bandera, boludo. ¿Qué se van a poner la misma bandera que dice IF todo? Y pero esa bandera en realidad es de D-Force. Sí, ya sé, que nosotros jugamos con IF. Force. Se la copió el tontito de Ace porque, no sé, le chupa la pija, pero... Nosotros jugamos con IF en el Ofio, amigo. Ya sé, por eso lo digo. Pero digo, acá hay unos que tienen la banderita de IF, que son unos cuantos. Que eran más de tres partes ayer haciendo el core. Y... Trey Harder le llama el clan de Calipo, que ahí me acordé. Bueno, viste. El clan de ahí ni puta idea. Che, fuera de joda, rinde un ES, un Spell Singer en Classic. Y sí, amigo, pero precisan una party para eso. En Classic el que más rinde es el que te guste jugar, básicamente, ¿no? Que no te pudras, sino que claro, te diviertas. Exacto. Buena gente, buena Flavio. Los BR son reboteros. Sí, eso. Los BR son reboteros. Y sí, bueno, eso no. En todos lados botean. Hoy en día casi que. El que no botea se la lastra, básicamente, ¿no? Así como. Así como yo, porque estoy 40 todavía. No, no, pero. Pero es, digo que no está. Antes era re poco común, el botero era como. ¡Ah! Hoy en día casi que todos botean, boludo. O sea, no es tan. O sea, está mal, yo no lo hago, pero. No, 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 sería hipócrita decir que, oh, no, un botero. Tengo pensado subirme un OL, el OL está re roto. Igual nunca vi tantos boteros como en el club. En el club estaba lleno, amigo. No, en el Ofi, amigo. Había los bueno, en el Ofi, oh, en el Ofi, en el Ofi los botes hacían fila, boludo. Literal fila, o sea, vamos arriba, boludo. Esa es verdad, sí, eso sí me acuerdo. Buenas, Diego, Diego Cano, mapa ahí, Dieguín. No, bueno, ya vamos 26%, yo, Fran, Uy, mirá cómo me cachetean. Pensar que estuve no. Toda la tarde sidiándome con este bicho, tendríamos que haber venido acá de Wander, amigo. Igual yo no sé qué me conecté yo. Bueno, yo me conecté en un momento, te hablé al TS, hijo de puta, y no contestaste. Y que yo estaba matando bichito por bichito, casi me da algo, amigo. No sé si no tenías los auriculares o qué, pero yo te hablé, apenas entré y te dije hola Emi y saludé a Nico que estaba el tetón AFK. Y no contestó nadie y me muteé y me puse a levelear acá solito, decidiéndolo a Johnny L. Lo decidí un poco a Johnny L. La verdad que Luffy fue el peor server que jugué. Leo, ¿por qué Leo? ¿Tan así? Para mí Luffy tuvo sus pros y sus contras, digamos, Luffy. El Ofi estuvo bueno que tuvo pila de gente zarpado. Hola, quiero ser famoso.
Dicen que Luffy fue de los peores héroes que jugaron, pero amigo, Luffy en un principio el hype que tenía estaba resarpado. Tenía mucho hype, pero era una... igual fue una pija. Yo fue una no pija porque... Una... El único PvP que tuvimos fue en el que yo estaba como Bishop, que el Tetón estaba como Elder, que PvP contra Triforce encima. Sí, contra Triforce. Contra la parte de arqueros, que no me acuerdo el nombre. Sí, que encima tenían tanta hambre de PvP que después cayeron como cuatro partes. Sí, sí, después no vinieron a repigiar entre todos. Sí, todo eso está en video, amigo. Eso sí, eso ya lo tengo grabado, está en el video que yo subí. El oficial bien. Parties de boteros contra todos, no, el oficial estaba... Después vuelta en el respawn contra los mismos. Y después ya nos rompieron el objeto y vinieron con dos partes. Son CP, pero... No, Piro, no. Encima le metieron misiones lineales aburridas en las ruinas chotas. Re quemado. ¿Estamos jugando con Clara, creo, todavía? Con Clara. Amigo. 30%, amigo, a pleno. ¿Te tiraste scroll de cuánto? Me tiré scroll de... 10. De 10. No tengo scroll de... Ha sido muy rápido, bro, pues no paro, no paras. Pero date cuenta que tú lo estás decidiéndome, boludo. Pues un cono. Nah, después fuimos a Ligato, era... Sidiar también, boludo. También, bueno, pero yo pensé que iba a rendir una banda de Ligator, creo. Yo me quedé uno solo juntando. El tema es que acá Kruma rinde demasiado, o sea, gente, si tienen la chance de venir a Kruma, ni lo duden, ¿eh? Vénganse a Kruma, denle candela, porque... Si sos Warrior, te vas a cagar. Si sos Warrior y tenés una party matando bichito por bichito, también, amigo. El Sorcerer este mata lindo también, eh. Hay una banda, boludo, estaba viendo recién con... Mata lindo. El tema es que tiene una Elder y una G-Elder atrás, hijo de puta. Claro, va a terminar el level y al día del chicle, ¿no? Bueno, vi ese ojo. Tranqui, tranqui. Estoy a pleno. Nada. Si sos mago level 40, con arma top D, andá a hacer AOE solo, Swiss Easy. ¿Pero a dónde, boludo? ¿A Kruma? ¿Dónde están, eh? Trae un ojo, eh. Pará, que no tengo mana. ¿Lo trajiste o qué pasó? No, me dijiste pará. Lo traigo ahí. Ahí lo traigo, amigo. Ahí te lo tenés en corazón. Ojo que tiene el otro. Ah, no, me dio a mí. Sí, lo vi, pero están pegando vos. ¿Tenés un corazón? Andá el gato igual de último, boludo. Le pegó. Repicante, guacho. No la picantíe. Sí, en Kruma, pero mirá que los ojos están re cooperativos, amigo, en este server. Tenés cuidado si haces eso. ¿Te ofreció jugar para crear ese stream para él? Sí, arranco el lunes. Qué chupapilla que soy. Me vendí al bajo precio de las coins. Soy un mercenario, boludo. Igual está lleno de streamer, ¿viste? Esto es Ashen, vale, pone Will Monkey. Sí, Will, este es el Ashen. Hay gente en tutis lates. Hoy estaba leveleando como enfermito en The Arnes. Y están todas las salas ocupadas, pero literal todas, ¿eh? Mira cómo se está. Comiste. Uno. Espera que me mete un Heal ahora. No, me curo yo igual, ¿eh? Tengo MP. Para ir a aplazar los pillos que compré para el PP. Un toque. Viendo tres bichitos. Bueno, gente, dice, buenas, Ignacio Tuk, decime una cosa, ve, ¿botean mucho en este? No, se supone que no, tiene antibot, por lo menos, tiene esas preguntas que si no la contestás, viste, te patea, y si no las contestás más de tres veces, te meten la jail, así, de Wander. Ni te pregunta, o sea, te hace una pregunta, contestás una vez mal, te desconecta, contestás otra vez mal, te desconecta, y a la tercera, te meten la jail de una. El tema del antibot es, contestás tres veces mal y jail, ¿no?
No te... Sí, contesta tres veces mal y te dije hi. Y cada vez que contestas mal te quiquea. Te quiquea. El servidor. Ahí va. A ver, echa la ley, echa la trampa. Siempre va a existir una script para hacer eso, o sea, como para engañar, digamos, ¿no? Que conteste las preguntas, pero está. Encima ahora hay re pocas preguntas, boludo. Antes tenía más preguntas, se lo yo. Ah, te pregunta, ¿sos un bot? ¿Sos un perro? Y que estás ahí, nada más. Sos un bot. You are a dog, el Ale tiene que poner que sí. El Ale se le traba la cabeza ahí. No sabes si mentir la jora o decirle la verdad. Ignacio, regalame la vieja. Re picante uno acá. Mate, mate, mate. Ah, gente, yo tengo esto. Tengo esto todo tapado ahí, boludo. Mirá cómo subimos, amigo. 41%. 41%, amigo. Una fruta esto. Sin premio, aparte, boludo. Yo. Eso fue otra asidiada, ¿no? Tendría que haberle puesto premio a este bicho. No sé. Es así. Pero no sé si en 5 días le llegas al leve que querés jugar. No querés ir más a parar. Bueno, matá porque viste que yo estoy con UD, ¿no? Tranqui, no me voy a morir, pero... El UD está para usarse, amigo. ¿Qué clanes ves conocidos? Hay una banda de clanes, boludo. A ver, a ver si está. ¿Tienes doble pantalla, amigo? Sí, tengo doble pantalla. Mira, esta es la primera página. Esta es la primera página de los clanes. ¿Por qué, Fran? Esta es la primera página de los clanes. Porque. Antes me acuerdo que renegabas para ver el chat. Sí, es cierto. Pero ahora no, ahora tengo doble pantalla y. O sea, estoy re pero, amigo. Te falta la camarita como Martino. Intentá no dropear nomás. Decís que ponga camarita, yo tengo como un reacio a... Soy demasiado lindo, boludo. Son demasiado lindos. Soy demasiado lindo. Demasiado y... petiso, diría yo, pero bueno. Los gurises, vos tenés que entender que la gente tiene pareja y eso. Y yo no le quiero robar la pareja a nadie. ¿Entendés? Después me miran, se enamoran y esas cosas y... Este es loco. Diría Joaco. Hablando de eso, ¿estás Joaco o no? No sé, en el otro test, si está. Igual no te hubiera pateado la PP ya. Sí, seguramente. Acá hay otro, ¿eh? Ahí está la segunda página de clanes que está en el entry. Que no son todos, ¿eh? Hay más clanes que no están en el entry. ¿Y está en el otro TS? Va, ¿tenés el otro TS ahí? Tengo el otro TS abierto, pero que no me fijo. Mientras tanto yo le pego lo bicho. Está Cera y Moncho, ¿no? Candy me pone, no pongas cámara. Yo creo que no, amigo. Cámara sí. Qué sé yo, para mí que lo importante de la camarita es otra cosa, acá lo importante es el jueguito. Yo no quiero ser lo importante. Bueno, eso es verdad, eso yo cuando quería hacerte muy conocido vos, eso sí. Apoyo eso. El importante acá es el jueguito, no yo, creo. Wey, 900 le pegó crítico al gato, ¿qué? No, los gatos pegan mucho, bro. Y ahora pega básico 200, le acaba de pegar 900, ¿qué? Bueno, esperá que mata a este que me voy a bufear. Miren la ranciada que estamos haciendo para bufearnos. Sacá el PP de ahí, boludo. No pasa nada. Se corre un poquito para atrás. Guacho, este trajo un cráter de la otra sala, boludo, mirá. ¿Cuánto subiste? Estoy 48%, boludo. Jeje. O sea, en una hora subimos un level y medio, más o menos. Acá viene Manu. Con Deus.
No, no, está re fruta, o sea, se sube re bien, o sea, tengo que llegar a 40 ya, hoy, no puede pasar de hoy. Dice, ¿qué server es? L2 Allen Mall, ahí te paso la página, mirá. Ahí, esa creo que es la página. Ahí te pasé la página. Lionel dice, gracias a vos empecé a jugar S's. Soy level 70, tengo una notebook con otra cuenta, se puso muy bueno el ajite. Bueno, me gusta que se copen por los servers que les recomiendo, gente. La idea es esa. Es mostrarles servidores que ustedes elijan después de que quieran jugar, se diviertan, la pasen grosso. Y está, y el resto que la chupen. Acá lo importante es divertirse, gente. Todo lo demás está de más. Perfecto, va para ahí. El buen Ashen Valley. Ahí lo bajo. Buena, va para ahí, amigo. Cuanto más seamos, digo yo que mejor, ¿eh? Yo soy de los streamers pobres, ¿eh? Todavía no tengo coin para regalar. Ya, ahora unos días voy a tener una banda de coin. Buenas noches, señor Toc. Buenas, Maxi. ¿Qué onda? ¿Tenés la baraja del póker ahí? Bueno, estoy, esperá que. Me tiro esto. Estoy, arranco. Estaba mandando audios. Y me escondo acá. ¡Pimba! Armen clan argento. Ya hay clanes argento, guacho. Hay una banda de clanes argento. Hay una. Posta que hay varios clanes argento. Aparte. Aparte, hay clanes brazuca, boludo. Parece. El server se está armando. Guantecito Carmian. Un par de Profos Blue también. ¿Te cayeron Profos Blue, digo? Sí, tengo Bueno, quince o vendé, 30, vendé, vendé, vendé. Eso para que te equipes, culiao. igual cuántos están, 10K no son. Sí, creo que la están vendiendo a 10k ahora. Sí, a full. ¿Qué tal el stream? Por ahora ahí. ¿Salís de Kruma para bufearte? Sí, guacho, porque la profeta es level 62. Y después de 56 ya no se puede entrar más en Kruma. Entonces salgo de level, me pongo lo buff, re piola y me puedo bancar a todos estos bichos que la verdad que me sacan level y son vida por. Qué lindo bajar VR, sí, amigos. Está por. Parece, a mí me da la impresión, Me da la impresión de que el server se va a armar así. Una seed de brasileros, con algún que otro de otro país, supongo. Y una seed de argentinos con algún que otro de otro país. Me parece que se va a armar de esa manera, Y la verdad que va a estar muy divertido si se arma así, boludo. Sería, pero re piola, cagarse a palo contra brazucas y eso. Que son una banda y son re limones algunos, boludo. Si eso pasa, la verdad que se repicantea el server, boludo. Pero hay que esperar, hay que esperar a ver cómo decanta esto. Recién no tiene ni 10 días tiene el servidor. Creo que el server arrancó el 6. Tendrá 8 días, 7, 8 días tiene el server, boludo. Creo, una cosa así. No tiene más de eso, ¿entendés? Entonces recién se está armando. O sea, recién ayer nos dimos cuenta, nos topamos contra las cuatro partes y estos tres, cuatro partes y estos locos, que fue onda, ¿What the fuck? Y estos tipos, nosotros íbamos a hacer el core, tipo, ayudar a Moncho a hacer el core, tipo, bueno, no hay nadie, íbamos a hacer el core ahí, no sé qué, cuando entramos, pimba, estaban los brazucas meta core ahí. Y fue onda, no, están haciendo el core. Aparte fuimos, la picanteamos un rato, peleamos y pequeamos, nos pequearon, de todo un poco ahí. Y bueno, está, fue y lo que terminó saliendo fue esa. Y le pega el ojo, perfecto, me libera el spot acá. A pleno, amigo. Me pegó. Le pegó un ojo, creo, ¿eh? Me reventó la vida, boludo. Tenés ojo, tenés ojo. Lel. Chiste fácil.
diría Chapo. Tenés acá. Pero... Oh, ¿cómo respawnías, hijo de puta? Aquí son dos, uno al otro. Pero igual está respawneando demasiado rápido, igual creo. Esperá que yo me curo. Vos tranqui, vos seguís matando, que de mi vida me encargo yo. Y tenés cuidado, no traes mucho, no, si no la va a pasar como los jefes de tu vida. Ojo, ojo vos, Yo voy a traer todo ahí. Voy a acercar todo, que se venga todo. Ahí va. Ojo vos, boludo. No pasa nada, amigo. Tengo el PP ahí atrás. Y por morir. Son rapidísimos los ojos estos, boludo. Otra vez respawnó el ojo, la concha de su tía. Mirá el respawn que tiene, boludo. Pero no estaba tan así. Me lo banca la notebook del gobierno y no sé, boludo. El juego es pesado, el juego pesa como 20 GB, creo. ¿No? Classic es un juego pesado. Yo me mueren al toque y damos una experiencia, así que. Sí, sí, obvio, pero. ¡Uy! Me castearon todos, boludo. Ojo que te pega el ojo. Vente. Mata primero al ojo. Mata primero, que ya estos van saliendo de la sala. Y ahí se la da y después entramos de vuelta. ¿Para qué sería el corazón? El corazón. ¿Para qué sería el corazón? El corazón es para marcar al personaje, al bichito que yo tengo tarjeteado, yo le uso eso. Entonces él sabe que yo tengo tarjeteado al Krator, ponele. Ta, después decidirá si pegarle o no, pero él sabe que yo tarjeteo al Krator. Por lo general se asiste al... Sí, la Pyrene es World, es la top C, ¿no? No. No, la 1000. ¿Sabes que no sé cuál es? Porque da 1700 cristales, boludo, y le acabo de comprar 5, ¿verdad? O sea... La top C no es la Samu. No, la espada de dos manos. Ah, la espada de dos manos. What? ¿Y este? No sé qué le pasó a ese, ¿no? ¿No te movió? Sí. ¿Cuánto lo compraste? ¿Tú, dónde voy a level 26? Tengo un Elven Scout. Level 26. A level 26 andate a. A matar los silenos. Plains of Dion, afuera del derby. Son level 30, dan buen drop y buena experiencia y buena adena. Y hay banda, la cosa es que están uno al lado del otro, entonces... Yo acá con una pobreza que no me la creo ni yo. Amigo, y nosotros, boludo, tengo 9 millones, los ahorros de la CP, imagínate, boludo, y no tenemos ni estar C. ¿Y tan quién diría él? ¿45? Sí. Se puso pico... ¡Vinieron los dos! No sé dónde salió ese ojo, pero ese ojo no estaba recién. No estaba, no, boludo. A ver, ¿quiere una cosa? Guy Cutler. ¡Aló! Le pone el otro. ¿Cómo está el server? Ah. ¿Cómo está el server de gente? Y tiene gente, Insert coin. Para mí es el alien que más gente he visto, sinceramente. Y eso no sé si habla bien o mal de los alien anteriores. Pero creo que habla bien, porque en realidad este es el que más gente he visto. Pero por lejos, hay muchas CPs. Veo que mucha gente juega en CP, muchos brasileros. La verdad, está como ocupado. ¿Cómo respawnean los ojos del orto esto? Bueno, 61%, amigo. Yo te di 60, ya me pasaste. No, te voy a sumar los level. Otro ojo. Sí, otro ojo más, boludo, pará. Dale, gato feo, dámela. ¿Te quedó algo en el Essen para que me pases? Yo no tenía nada en el Essen, era todo lo shadow que te dan al principio, esas cosas. Yo no llegué ni a comprar libros en el Essence, creo. Así, no me gustó el Essence, la verdad, sinceramente. Mirá que a mí para que no me guste un server de L, pero...
no me gustó, no sé, no me... Está pescando a la noche. ¿Qué rat es el server? Bueno, en este momento yo estoy leveleando a 9.3, pero los rates del server básico... ¿Qué te conoces con ese PJ de mí? ¿Lo qué, lo qué? Scrolls de experiencia. Yo tengo scrolls de experiencia, lo que pasa es que ya los tiré. Los rates del server es por 7. Ahí va a venir el ojo. Ah, que ya vino. ¿Ya vino? Otra vez otro ojo. Ahí le corto el casteo, por lo menos, boludo. Otro ojo. A ver, tengo tirado el scroll de 10%, que es este. A ver si tengo algún scroll de más. ¡Uy! Este apareció de la nada, ahí no lo había visto, boludo. El de 20, fíjate, no lo puedes tirar. Ah, no creo igual que tenga ya. Si lo usaste. No, no me quedan más. Tengo que ver si tengo para pedir. Ahí está el ojo del orto este. Matá esto, que cuando venga el ojo yo lo agrego, boludo. Porque si no, matamos puro ojo, boludo. Quiero matar a Kratos, no importa, boludo. Ojo, boludo. ¿Le ponés a Melee, boludo? ¿Sos un nazi? No sé por qué me cagó a sopapo. Hola, casi el sorteo de las coins. No, yo soy pobre, amigo. Quiero subir 44 para tener bufito el gato. Y gato más level. Yo soy el streamer pobre del Ashen Valley. El único que no puede sortear coin todavía. Ya vamos a sortear, cuando... El día que haga un sorteo voy a sortear 200 coins. Así, de una. Es que gana 200 coins. Así, re picante. Después te marco otro ojo, guacho. Ok. ¿Quién ganó el core? Ayer los brasileros. Los brasileros, E4, los que tienen la banderita de E-Force. Ganaron el core ayer. Ya van tres cores que se van haciendo. Van dos, lo ganó la party top. Y uno, el de ayer, lo ganó esta parte de Brasil. Un pucho. Así. Carajo. Ya no tengo más nada de experiencia para tirarme, a ver. Me había alejado un toque, a ver. Esto no. Este de 10. Todos los creo que tengo para reclamar son de 10, boludo. Bueno, una frutita ahí. Me da experiencia, sí, 5% más. Todo lo que me dé experiencia ya me tiro, Tengo que subir este personaje a 40 hoy, sea como sea. Hola, Tuk, a los summoners los veo con un potencial increíble en ese server. Sí, no, en este server... Dura media hora. ¿Qué? ¿Dura media hora? ¿25 minutos? ¿Lo que? ¿La frutita? 10, no, 20. No. La danza que me tiré. ¿Qué danza te tiraste? Re picante, no había visto eso. Pero media hora, tiene que durar 10 minutos en realidad, bro. Mejor. Sí, mejor, o sea. Hola, ¿qué server es este, guacho? Lo pasé acá arriba, creo, Espera un poquito que te lo vuelvo a pasar, ¿Qué te pegó a mí? No, yo me tiré una frutita. Ah, me morí. Tomá, safe. Oye, Tuk, me pone. Justo, igual me creé. ¿Puedo level solo con un Warcryer? Y te va a costar una banda, Te va a costar una banda levelear solo con un Warcryer, Yo te recomiendo que te hagas por lo menos un tanque. No sé, yo qué sé. Un maguito. Cualquier cosa, boludo. Mirá, si te haces un. Te haces un destro, por ponele. Te haces un destro y. Jeje. El destro en cara abundante, el destro para levelear. Te haces un polero. Destro y Warcryer. Exacto, Matt. Destro y Warcryer rompen todo. Aparte, los buffs del Warcryer van re bien para el destro, boludo. Porque el destro polea y el Warcryer justo tiene BR y. Y es como que se complementan a pleno esos orcos. Dale, gato de mierda.
Te vas a terminar muriendo de estar melee de los bichos. Te dan la vuelta, te dan a reculiar. No pasa nada, amigo. Vip, easy peasy, vip. Lo buenísimo de este cerdo también. Bueno, eso es otra cosa que... ¡Leche! Eso es otra cosa que para mí el server, no sé si le embucó, le erró, pero está bueno, no sé, no me molesta. El que tiene VIP no pierde experiencia cuando muere. O sea, es mucha ventaja para el que tiene VIP, esa es la verdad. Pero no me parece malo que eso. Fomenta pila el PvP igual. Fomenta pila el PvP eso, porque hacia vos PvP. Si seas argentino, incluso siendo argentino tampoco es caro pagar 300 pesos. Pero farmeás y te compras las coins, boludo. Yo no he... Nosotros con Joaquín tenemos VIP en todas las cuentas. Está menos en esta, ¿no? Pero tenemos VIP en todas las cuentas, todo. Y tenemos casi 1000 coins guardadas y... Y todo comprando coins, boludo. Pero ustedes son unos quemados de mierda que... Encima Joaco es un... Cabeza de termo para farmear. Che. No sé cómo hace para no quemarse la cabeza farmeando, pero... Yo llevo... A ver, ¿qué hora es ahora? Son las 10 de la noche. Wow, yo llevo... 10 horitas acá, ¿eh? Como yo llevo 4 y tipo ya. Pa. Antes sí me limaba, ¿no? Cuando estaba con Aileen, te jugaba con Aileen, me relimaba. Aileen, ¿qué será de la vida de la difunta? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando acá? Sí, Lisbeth se llama, una Tyron. Largué hoy, así que. Vemos, va para ahí, guacho. En el barrio sin querer, vale, bar. Me veo con Quilmes sin querer y. ¿Me saludó? Y me dice, ¿viste que hay un nuevo Ashen? Y la que viene mirando tipo, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? Me dice, sí, estoy jugando ahí, me dice. Una Tyrant, Lisbeth se llama. Y después entró un TBT y la vi. Gracias, Tuk, por construir. ¿Esa es por cuánto? ¿Es por 7, guacho? No sé qué nivel andará, pero cuando yo recién había empezado, la piba estaba... Mira, acá es el rate que tengo yo en este momento por estar en parties. Dice, siguen siendo los mismos eventos, captura y TBT, y por ahora sí, pero... Supuestamente decían que Foxy también estaba jugando acá. ¡Foxy Lady está jugando también! Supuestamente, de hecho, ¿quién fue que dijo? Joaco creo que dijo, que le contó no sé quién. Che, si le estoy pegando no le puedo poner el corazón, boludo. What the fuck? Sí, tengo que no estarle pegando al bicho para poder marcártelo. Eso medio choto, boludo, en un PvP tenés que dejar de pegar para poder marcarlo. Pregunta. ¿Qué es el... Chornicle? ¿What? ¿El qué? ¿El Chornicle? ¿Qué es el Chornicle? ¿What? ¿Eh? No sé, me preguntan acá qué es el Chornicle. ¿Por qué me ponen preguntas difíciles? Me hacen preguntas re difíciles, boludo. Buena, Juan. Juan Pablo. Estoy bien, Juanpa. L2 Classic Crónica. Ah, Crónica, la Crónica. ¿Lo qué, Frank? ¿Te acordás de Juan Sebastián? ¿Te acordás? ¿Estás jugando? No sé, ¿estará jugando? Supongo. ¿Estará jugando? Sí, sí juega con Johnny. Por eso. Bueno, casi un level voy metiendo. 74%. Y nos llevamos la liguita para subir 20, boludo. Ojo que hay en el ojo. Ojo al ojo. Se ve más pega encima. Ah, pone. Bueno. ¿Van a crear clan? Me puse. No, 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 no. Nosotros no, nosotros de última nos vamos a unir a algún clan o algo de eso. O sea, estamos en uno. Pero es de la CP de un amigo. Bueno, un minuto, se me van los buffs, amigo. Terminá, sacá eso. Esto acá afuera. Ojo que te va a venir un ojo, No, no está lejos. No debería venir. No, tío, el que respawné ahí, boludo. ¿Ese? Exactamente. Ahí está, lo trajo el Cubic. Concha el Cubic. Mira cómo le cortó el lice. ¡Esa! Ahí voy a bufearme, Iván, yo jugaba el WoW como 13 horas. Para que mató, estoy viendo. Sí, estos jueguitos se lima. Yo llevo 10 ahora.
No, no todos los días puedo jugar esto, ¿no? Claramente, o sea. Si pudiera jugar esto todos los días, no, no sería mochila. Estaría de main de algo posta. Aún así, mi PP main. Tú, deja tu rico buffer, así nos bufeamos. Al buffer lo dejo siempre, guacho, ¿eh? Al buffer siempre queda en Dion o en Gidan o algo así, ¿eh? Siempre lo dejo ahí al buff. Ahora me voy a rebufear y seguimos con la seriada esta. Bueno, cuando me fui a bufear estaba 30%, ¿eh? Estoy 76. Ya es una fruta esto. No, ¿no eras 40? ¿40 o 30? 40. Por mí era 40. ¿Estás seguro? Para mí era 40. Encima fue con los scrolls. Ahora justo a la mitad de la bufeada se te tuvo que ir los scrolls. Pero acá tienen delay encima. Sí, no lo puedo. Como que tenés que esperar un poco para volverlos a usar, ¿no? O sea, el Sí, de. dura media hora, estás media hora para volver a usar Sí, todo. pero si usás el de 20, podés usar el de 10 después, El de boludo. 10, sí, exactamente. Pero yo tengo de 10 y de 5. Que de 5 te dan por lo menos una semana, no sé qué, boludo. ¿Cuánta DEN haces? ¿Cuánta DEN hace el buffer? Y mi buffer mete. No sé, nosotros en realidad no lo dejamos mucho tiempo, porque como siempre lo estamos usando para algo. Pero cuando lo dejamos, mete 3 kk fácil. Creo que ahora tiene 6 kk y es todo de vender buff. A ver cuánta DENA tiene. Tiene 6 kk y es todo de vender buff. O sea, no, no es de Qué farmear esa pelados. DENA. ¿Abriste los cofrecitos? No, espera. Las cajitas. Dale, ahí está. Y Adena, la puta madre. El slow que te meten estos ojos es re picante, ¿eh? Ah, pero eso pone. ¿Ya te pepió la del Joaco? ¿Con el Kubik? ¿Cómo? ¿Ya te metió el Kubik alguna vez vos, Joaco? El de Anchor. Sí, yo lo he usado. Yo lo uso el gatero, boludo. Ah, tienes razón, que vos lo usabas, boludo. Que no estás jugando. Ese es un asco, boludo. Es un Ese sí que es asco. un asco. Está re roto el ancho, Rubio. Re roto el ancho. Me gusta más que el del Summoner Oscuro. Cuando juegas de Summoner. El summoner oscuro lo que tiene es que se activa automático, ¿no? O sea, los summoners y pinballs tenía este weón, ¿no? Ese Entonces. también, el tema es que este lo que tiene es que si vos se lo volvés a tirar le refrescás el slow. No sé si me explico, tipo, poné, vos tenés slow durante 10 segundos. Si lo tiro te vuelve a entrar de vuelta de 15. No te Sí. entra el anchor. Ah, te entra Entonces solo lo el tenés que slow. resumoñar. Si estás pepeando con, no sé, dos personas, ponle. Ahí sí lo resumoñás para meterle el anchor a dos. Al ojo. Ponelo más barato. No, no puedo, boludo. No puedo ponerlo más barato. O sea, el server te ¿Cuánto tenés pone experiencia en los ojos? 27k. 40k me da a mí. ¿Por qué? Y porque me sacás como 8 level, boludo. Ah, Así verdad. todo me rinde una enormidad. Miente que mata Por solo. lo rápido que matamos, además me rinde mucho. O sea, el server. Dicen acá que ponga más barato el buffer, pero no puedo en realidad. O sea, el server a medida que va subiendo el level te va poniendo como franjas de precio que puedes poner. Exactamente. Te pone un mínimo. Claro, te pone el mínimo. Yo siempre lo dejo ahí. No sé si el mínimo, pero no lo dejo lo más caro, boludo. Joaco hace eso. Joaco le carga caro. El tema es que creo que tenemos el PP más alto. Entonces. Sí. Es como, bueno, querés los mejores buffs, pagá un poquito más. Que además va a matar. Pone, sale 1500. Pone, con el PPS se tira, no sé, dejaste 2. Tenés Bless de Soul y de Body 4, Bless de Soul 5, boludo. O sea, es una locura. Son altos buffs, boludo. Y el Greater Shield y el Greater Might, boludo. Greater Shield, Greater Mother, Sis Dark, Focus y Dead Whisper 3. Yo creo que se Tiene. bufean con otro PP y se rellenan con el PP de ustedes. Claro, eso es lo que mucha gente hace, o sea.
Después va a matar a 5 bichos, recuperate la adena. Las crónicas son 5 que están dentro de la primera sala. Ahora están dando 2k en partida 3. No llevo un ojo. Ah, puta, no lo vi. No, no ha caído ni un drop. Los guantecitos que vos viste nomás. Ah, bien. Había sido un loco hace un rato cuando vos estabas probando el stream, le cayeron 4 guantes seguidos. Al torso que estaba ahí. Mucho gente. Yo quiero buscarme y no me caen, boludo. Mirá, mirá. Oh, puta madre con estos ojos. Viste, si le estoy pegando no le puedo poner el corazón, boludo. Por el conto, ¿no? ¿Y este? No sé. No lo quiero tarjetear porque le iba a pegar el cuyo. Mirá, pero. Le iba a tarjetear la bandera para ver qué level era. ¿Qué, lo ves muy azul o la pantera muy roja? A ver. La veo amarilla la pantera. Entonces es del 40. 40, Se ve que se estaban dando por ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué estornudo más feo que tenés, boludo? Por Dios. ¿Qué querés que haga? No puedo estornudar de otra forma. Tenés el estornudo más feo del oeste. Ya que matamos a este trozo, ¿ven? Ah, güey, pero acaba de salir ese. Asombró, ¿no? Asombró como respawnean los ojos, boludo. Ah, yo me traigo esto y matamos a esto y seguimos. Pobre, ¿cómo pobre, Juan? Se ríen de tu estornudo, ¿qué fue, Juan? Fran, La gente de mierda que tenemos. Vos, loco, todos sortean coin, yo soy un bueno, pobre infeliz. No me sale, lo he intentado un montón de veces, no me sale. No puedo. Tú, ayúdame a subir a 40. Espera, Juan, que subamos. Tengo que subir a este bicho a 40 y estoy desde hoy a las. Creo que a las 9 de la mañana, una cosa así. Bueno, ese creto se va a morir con el gato. No, mentira. A las 12 empecé. 12 y algo. ¿Probaste Lineage 2 Essence? Sí, amigo, lo probé. Hay videos en el canal. Si querés, te invito a verlos. Están más abajo en el coso de videos. Están más abajo el L2 Essence. La verdad, hasta ahora, menos el Lineage 2M, que todavía no lo he probado por un hecho de que todavía no está para mi región, digamos, del mundo. Menos ese, hemos probado todos los Lineage que han habido, amigo. En el canal están crónicas como Interlude, Hi-Fi, Essence, Classic 1.0, 1.5, 2.0, ahora 2.5. No sé qué otra. Gracia final, creo que hay también. Gracia, hay un montón de crónicas en el channel, guachos. Somos unos random. ¿Qué tal? ¿De quién se esconde este? No sé, está corriendo para allá. No creo que tenga War Innova. Activa. Va, no sé. Capaz que sí, ojo. Yo lo puse a descargar en el launcher. ¿Cómo? Esperá que te leo. Yo lo puse a descargar en el launcher. Se terminó de descargar, le di a instalar, pero no me dejaba. Al final no pude jugar nada. Quedaste con todas las ganas, re picante. No. Dame un toque que te voy a escuchar un audio. Que onda mi chica. Mi chica, dijo con algo. Sí, acá jugamos todo, El Essence igual vos no fue el Lineage que más me gustó, la verdad. Incluso no me gustó mucho. Era como súper raro, sinceramente, y como yo lo empecé a jugar cuando recién empezaba, todo el mundo estaba 0 PvP, full farm, encima de bot, o sea, los clanes con guard estaban al lado, uno al lado del otro, no se pegaban, o sea, no me gustó eso para nada.
Dale, Fran, dale, Fran, matalo. Ya. Me pongo atrás de la columnita esta porque la columnita esta les corta el casteo. Sí, mal, yo quería probar la nueva clase. Pero la nueva clase, sí, es cierto, la nueva clase. Esa no la probé, esa es lo único que no traje al canal todavía, ¿eh? Podría ver qué onda el tema de probar una nueva clase de ese. La, el Dark Knight. Como que le chupó un huevo, ¿no? O sea, sí, ¿dónde la...? Se te terminó. Se te terminó la. La devoción en el profeta. ¿Dónde rinde level 37 con un polero? Level... ¿Qué cosa de mí? Estaba escuchando el audio, ¿qué pasó? Se te terminó la devoción. Ah, la profeta en pelotas, amigo, ¿qué le pasó? La profeta en pelotas. Oh, chulo acá. Oh, la concha de eso. Bueno, ya. Se terminó la devoción. 50k gastaba el rata. Y este le tuve que comprar de botín, ¿eh? Esta no es la que te dan. Porque sabía que se me iba a acabar. Pero me olvidé de comprar para el PP. ¿Y qué server es ese? Este es el Allen, amigo. Espera que ya te pase, espera que ya te pase. Espera que no. Eso, pero este. ¿Qué pasó? Ahí te pasa el server, guachín. Me voy a meter un Heal para andar pleno ahí. ¿Qué está 38 de mí? Estoy 93%, Fran. Ok, te subo a 40 y me voy a... Lo digo un rato, que me está rompiendo las bolas. La chica, con que me quiere llamar, la chica. Pero ya subo a 39, o sea, un level me falta. Por eso. Ojo con los ojos ahí, matá esto primero y ahora yo llamo esos ojos. Ahí apareció uno. Y ahora viene el otro. Cagaste el choto. ¿Tienes UD? Sí, tengo. Ya como me banco a pleno, amigo. Vamos a negar lo que no me hicimos nada, por la duda. Pero dale, dale. Gracias, manito. ¿Cuántos players tiene el server? El otro día, en un evento que el server dijo, era un jueves de tarde y tenía un K de player activo. Y al parecer hay más. Más gente. Así que mínimo un K de player. Y la verdad que está bastante bien distribuida la gente. Tiene pila de brazucas y eso. Después tendría que preguntarle bien a Yora en cuánta gente andamos, que es el GM. Pero la verdad que viene pintando re bien. Yo estuve leveleando, por ejemplo, toda la tarde en Andes y estuve peleando spot y todo en este personaje porque estaba lleno de gente Andes, lleno de gente mal, todos los spots con gente. Eso la verdad que te motiva pila. Por pura casualidad, ¿estás jugando el PT de Laucha? Buah, no sé si está jugando el Laucha. Sí, sé que Laucha es el que me sigue. La verdad, no sé si está jugando. Capaz que sí, ¿eh? Laucha por lo general siempre juega a los servers estos que salen. Pero no yo tengo 86%, idea. 86%, boludo. Qué asco. Bueno. Pero mate. Yo voy a ir llamando más, ¿eh? Vaya. Uy, llamé un ojo de... un ojo no me pegó. Ah. Espera. Yo me pongo para ahí porque así le corto el casteo del. De la magia, boludo. Una extrae las pelotudes se tiran. Claro. ¿No tenés la cantidad en Alt B? No, en Alt B no te muestra la cantidad de gente. Del server. Te muestra otras cosas. Este es el Alt B. Job ranking, este es el ranking PvP. Un audio de 1 minuto 44, me voy a pegar un tiro en las bolas. Estoy 97% yo, Hay un crafter en la base de Kruma. ¿Cómo sé? Porque escucho el ruidito de la otra cuenta. ¿De qué? Queda encima de la maquinita que hace ruido. Dice, ¿querés PvP de GM como el Ashen pasado? ¿Cómo, Juan? No, un toque voy a escuchar el audio. Ah, el PvP de GM del año pasado.
Hemos visto cada cosa en este channel, amigos. Posta que estamos re limados. Venga, dame un toque. Matá, matá. Mientras sigas matando, hijo de puta, está todo bien. Tú, ¿cuál es tu PJ principal? Amigo, yo soy una mochila, yo no tengo PJ principal. El profeta, suponete. El profeta es como mi main, digamos. Acá está el profeta, ¿verdad? Acá lo tengo, el profeta. Re mochila, level 62, esperando en Kruma para pa bufear a la otra mochila. Dale, guacho. A pleno, Loco, no tengo nada para regalar, vos. Tengo que empezar a conseguir. Level up. Bien ahí, bien allí, bien allí. Level 30. Che, me voy a aprender este skill porque la verdad que me está sirviendo bocha, Perfecto, perfecto, gente. La idea de nuestra con Joaquín, o sea, mi idea, es simplemente ayudar a Joaquín y a los pibes con los personajes que necesitan. Eso le da un poco de variabilidad al canal en cuanto a personajes. Y bueno, en su momento, cuando tenga que jugar con uno, creo que voy a jugar con el profeta. Profeta main, amigo. Profeta main. Main PP, amigo, main PP. ¿Cómo me ves ahí de main profeta? El profeta ya tengo como... Tengo unos cuantos PP con el profeta, a ver. ¿Cuántos PP? Ah, no, tengo un PP solo. Bueno, amigo, pero soy profeta, o sea. Tuk, saludos. Me Mercedes. ¿Cómo? De Mercedes será, ¿no? ¿Me pasás el link? El link acá, guacho, ¿verdad? Ahí te dejo el link del server. Hacete un Gladio o un Tyrant. ¿Sabes cuál es mi problema, guacho? Mi problema es que yo ando con poco tiempo para jugar. Hoy porque es día libre, digamos, ¿no? Entonces le meto a pleno. Pero después no tengo tanto tiempo para jugar. No como a mí me gustaría. Entonces decido no hacerme un personaje main y ayudar a un amigo. O sea, personaje main. Personaje main sí, no hacerme un personaje. Sí, puro de daño y levelearlo todo yo y eso. Aparte porque también me gusta jugar más en party y ta. Es como que dije, bueno, no me hago un personaje propiamente mío. Si bien uso el profeta y eso. Ayudo a los pibes, me divierto un rato, hago video, la pasamos de bomba. Dale, dale. Ah. ¿No? Como que sos un boludo, pero estás a melee, boludo. Bueno, la chica está rompiendo la pelota y yo me cuelo. Matamos esto y voy a rebufear. Dale, yo soy 92%, qué lindo. Yo ya voy 4, 3 y medio en realidad. Ah, subiste y no me di cuenta. Oh, y no tengo maná. Y no tenés maná para gato, boah. Y el gato no tiene maná para darme maná. Ahí está. Dale, cochín, saca otro gato al toque. Ay, que te llamo aquí el porta que viene. Furioso para pegarte a vos venido, 30 segundos de boost tengo, dale, vamos arriba.
Dice, entonces si vas a jugar para ayudar, tendrías que pensar en armar PJs para hacer instancias que rinden muchísimo. Ya hicimos las instancias. El Pepe Castellón de Mura, dice. En la ciudad. A 3 por hora que estoy el hijo de puta. Bebé. Ay, boludo, que gracioso como castea. Pucha de tu madre. Listo, mata a ese ahí. Me fui. Dale. A 2 por hora cada kill. Cada bufa. Y ese tiene blesses, boludo, que asco. Uy, boludo, mirá. Se ve que los piquearon o algo, están con el culo roto. ¿El maguito con las tres cosas? Sí, los dos maguitos que tenía están muertos. Ah, mirá. Y capaz los pequeó el loquito ese que vino flagueado. ¿Será que tiene igual con esos, capaz? Y puede ser, supongo. Porque están los dos muertos, boludo. Mirá, acá está el... Ahí andaba el tanque flagueado de vuelta. Aquí está Meta Pepe. Puah, loco. Bueno, ya voy 4%. Casi 5%. Bueno, che, a ver si Joaquín apareció o no apareció. Noche. Ta, Joaquín se fue a las 3 de la tarde también, ¿no? ¿Qué crees? Tipo entró ayer a las 11 de la mañana, creo, y se fue hoy a las 3 de la tarde. El Joaco va a aparecer re tarde hoy, boludo. Bueno, ahora sí, este level lo subo más rápido, creo yo. ¿Por qué? ¿Qué tenés? Porque tengo gorrito y tengo scroll. Pero gorrito no lo tengo hace 1000 años, boludo. ¿Cómo colgué el veneno de PJ de mierda? ¡Re atrevido el crítico que me metieron! ¡Se cagaron a sopapos! ¡Lo que se cura este bicho, boludo! No, te tiré un gira yo también, boludo. Me tiraste un... ¡Ah! Me fulié la vida con una skill. Aparece medio zombie, me pone mal. Igual se cura una banda. Fíjate que hoy te estabas curando solo y aguantabas una banda. ¿Tú dónde pasas las fiestas? ¿En la Capi? Sí, guacho, en la Capi. Creo que paso en la Capi las fiestas. Todavía no tengo muy decidido, en realidad, pero sí. Seguramente en la Capi. Traigo un ojo, Traigo un ojo, ojo. ¿Dónde? Ahí. El corazón. Puto slow que te meten, boludo. Pero la instancia a que me refiero es la de Saken, por ejemplo. Ah, acá Saken no es instancia, Scroll, voy a tirar otro. Traje un ojo. En Classic, Saken es un raid, no es instancia. O sea, se va con personajes top level, full bufiado, full equipado, porque es el raid de la crónica, ¿no? Es el raid más difícil de la crónica, Saken. Acá todavía no están taras. Bueno, Bayum sí está, Bayum puede ser que sea igual de difícil o un poquito más. 95%. Entonces. Vamos. Pasa que necesitas un buen team que te acompañe, party full, pero si el server permite Mochi, puedes usar dos o tres. No, acá el server te permite dos una sola. Carne, pero me caigo el guantecito. Y los crasteas, boludo, una bobada. El server te permite una sola mochila. Y con un ítem de. Con un ítem. Tenés que tener este ítem de Dual Box. Lo que me sale igual le voy a dar a Moncho. Uy. Emi, la concha de tu tía, si girás así no puedo castigar yo tampoco. Te estoy tremeando. Está que lo parió. Saquen de día y el nocturno, no sé si existe eso en Classic, sinceramente, Creo que hay un Saken solo y es el Saken y chau. Ya
Ya le tiré agre y no viene. Traigo el ojo ahora también. Pero no está el level 60 del 85. No, Pablo, creo que no. Creo que Saken es uno solo y es Saken nada más. Chau, Saken. El Saken acá es uno solo, ¿no? O sea, olvídate, no es Saken de hace. No es Saken, no es como Hi-Fi que hay dos tipos de Saken. Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que es el de noche y el de día. Ah, pero el de dos levels diferentes, ¿no? No. Ah, no, ok. No es instanciado. Okay. Claro, no es instanciado, yo, exacto. Hace creo tiempo que no juegue. Matas al de noche, tiene más respawn que el de día, algo así también había dicho. Ah, no, ni idea, la verdad. Me quedé en Hi-Fi, sí, lo que tiene Hi-Fi que como es. Como te conviene matar es más difícil porque es que tiene menos respawn y más chance de la joya. Bueno, último level, eh. Así a pelo, sin premio en a pleno. Vos, Fran, tengo que conseguir coin para regalar, guacho. Vení que hablar con Yora. Oh, Joaco. Mirá, Joaquín, yo recién estoy terminando el personaje, ¿no? Para que vos veas la asidiada que me pegué hoy, boludo. Para el otro ponele premium, por favor, boludo. Me va a dar cáncer en los ojos, boludo. ¿Qué está en otro TS, Joaco? Estamos en otro TS, mira. Vamos al otro TS a hablar. Vamos al otro TS, vamos al otro TS. Boludo. Joaquín, ¿qué onda? Ahí está, estábamos hablando de otro TS, boludo. Nosotros estamos acá terminando el Sword Singer. Casi me da cáncer hoy, boludo. No, para el otro, por favor, ponele premium, boludo. Por favor, te lo pido. No sé. ¿Está logueado el coso o no? El gato. El gato no. Tengo al PP. Quiero terminar este bicho una vez, boludo. Quiero cerrar los panes. ¿Qué? ¿Todo bien? Casi no la cuento. Che. Una bufiadita ahí en coso en los Falcon en Fog War, Viste, amigo, yo no te defraudo con los consejos que te doy. ¿Cuánto subiste más o menos, Joaco? ¿Cuánto sacaste? No es que subí, en una bufeada saqué dos cascos Subay, uno Blue Wall y uno Doom. ¿En una bufeada? En una bufeada, bueno, después las otras no me creo nada. Es cuestión de suerte, ¿no? Pero. Pero bueno, tenés más gente que la mierda para los drops, pero yo no entiendo cómo se. Y Mind Drop. El juego detecta. Y el antipete, el pete que sopra se necesita ayuda a saber jugar, boludo. Por eso. Este loco tiene que progresar. Entonces le vamos a dar, ¿me entendés? Vos tuviste 3 horas para sacar el Blinding Cube y dice, este loco no tiene futuro, ¿me entendés? No tiene futuro. Igual no tuve 3 horas, hijo de puta. Pero sí, como 2 horas y media nomás. Yo maté ahí, maté el primer bicho, bola y ¡pum! Me cayó el clip. Fran nunca subió tanto en su vida como conmigo ahora, muchacho. ¿Cómo estás, Fran, Si no te jodas, boludo. ¿Cómo sé, fue Andrés, tu año? Yo estaba en peso cuando dijiste, boludo. Leo, mi año fue a pleno, amigo. La bronca que me agarró ese día, pues sabía que yo iba a tardar una banda. En la anterior de John Valle pasó lo mismo, boludo. Fuiste, sacaste el cubic en la primera hora y yo tuve un día entero. Che, un chingo, ya. ¿Viste la hostia? Ya tiene la Blue Wall, ¿viste? Compró el pecho. ¿Viste el pecho que compró? Lo compró a 25k. ¡No! Está re loco. Pará, Miki, voy a subirle el gato, porque si no. Ahora capaz que lo vale, pasa que después vale un caca el pecho ese. Bueno, mira, yo no tengo apuro por la Blue Wall, la verdad, sinceramente, Monchín. Pero. Ayer el loco ese, ¿sabes cuánto le gatillé, Monchín? Vendí el casco Blue Wolf. Te lo vendí a 11k. Ah, lo terminó comprando, Joaco. Yo ni me fijé. Sé que la. No me llegó mi parte. La enanita sigue. Tenías que ir ahí. Ya, se lo vendí a 11k, Monchín. ¿Sabes qué? Quería las botas, loco. Quería las botas a toda costa. Yo digo, mira, escuchá, les vendí las botas mías. Me chupan huevo a mí. Total eran 15k. Vale. 15kk, no, fueron 16 porque les metí 4kk a las botas.
Y después la bota. Igual la bota después si valen 2k, boludo, de lo mismo. Con un pony. Hay muchas CP 60 más. No, Me estuvieron acá tirando en cara que tenés muchas coins, que no sé qué, que me vas a pagar el premium de vuelta de 5 días, porque yo me acomode económicamente. ¿Quién dijo eso? No sé, no sé, yo un tarado ahí, un petizo. Enano. No entendí. Redar media, culo. Si nada, ahorita me despierto un poco bueno. Bueno, el Gorsinger en media hora es 40. No tengo CP para aprender el jet del gato. ¿Por qué no cura el gato? ¿Sacoso? ¿Eh? SP para aprender la skill, culiao. Ah, SP, Juanco, todavía no, todavía no terminó de comprar todas las coins, la nanita. Da igual, estaba comiéndose 200, le quedan 130. Costa que compró 70 y algo. Ya está más cara con el moncho de Juanco encima. Da igual, yo ya tengo un botón servido, lo cogí, No, que ya voy a tener para todos los premios de acá hasta que termine su servidor. ¿Cuánto vale por mes? ¿100? No sé. A ver, me fijo. Donate. 120. Y bueno, ya tenés para todo el servidor. Los 3 meses cura el servidor. Para los 2 PJ encima. Con el pickup y el multibots. Pablo, la gente que hay 60 es la que juega en CPs. Pero gente que juega individual no hay mucha gente 60. Hay algún que otro necro. Pero hay mucha gente que está empezando y está en The Unnest, por ejemplo. Entonces, tipo, todavía está re picante para empezarlo, ¿entendés? Ah, me caí con Fung y cómo caerse de un loco. ¿Mm? Con Funky, ayer me quedé. Me dijo que se cagaron de risa mal. Y bueno, este loco se da monchizo ahí y dice: bueno, escucha, amigo, yo me voy a la mierda, dice, pero me voy a quedar acá haciéndote el aguante. Y dice: pero escucha, yo te hago el aguante, pero te cae un casquito, me y la. Por hacerte el aguante, no me acá. Hay mucha gente en todos lados, sí, la verdad que. Después que llegás a level 20, 30, empezás a ver gente en todos lados. Literal, aparte, ¿eh? ¿Qué porcentaje va, Fran? Yo ya voy 20%. 3.5. Llega a 40 este bicho. Y es GG para mí, ¿eh? ¿De qué level lo agarraste hoy? Hoy lo agarré 32.99%. ¿Qué PJ? El Dance, el Songer. ¿Pero no lo dejaste 34 ayer, boludo? No, 32.99%. Pero te digo que hoy en Andes casi me da un infarto matando bichitos de uno por uno, ¿eh? Encima me agarré una sala y tuve que pepear con este bicho todo, boludo. ¡Ganar! Se flaguea con el The World Singer y después va y le pega con el PP 74. Al único que maté con el PP hoy fue al orco que te estunió, Fran. Oh, boludo, posta que. Eso fue relechoso, amigo. Se hizo el pija y se acabó muriendo por tarado. ¿Necesitan algún driver? Por ahora no, guacho. Nosotros tenemos dos cuentas y somos dos. Estás buscando la alianza. ¿Ya hablaste con Bona, Moncho? ¿Cómo? ¿Ya hablaste con Bona? Sí, hablamos por arriba, le dije que hoy le comentaba a los pibes y. A
mañana definimos, pero seguramente terminamos jugando con ellos. Si los brazucas estos me están encarando así, boludo. Si, bueno, los brazucas yo lo veo en el City, están esperando otro core, los culiados estos, o están subiendo los cosos. Como ellos se manejaron siempre. Tengo un ojo acá, Voy. Bueno. Los que sí nos vamos a quedar sin buff. Fran. Pelota con Chipi. Con Chin. Hasta que no te lo pida, vos no nos entregas. No, obvio. No hacemos lo boludo. Nosotros estamos jugando. Para. Decís tu Classic NA. ¿Cómo? ¿Cómo, Paulo? ¿Cómo? No te entendí. ¿Qué pasó con Chipi, amigo? Perdón. Está en pelotas, digo. Ah, porque no tenemos cristales de Eddie, bueno. Si abandonaste el Classic, sí, hace tiempo. Yo sé que ese server lo jugamos en CP y la CP dejó de jugarla. Entonces, bueno, o sea, eso es así: entramos todos juntos, nos vamos todos juntos. El tema cuando juega en CP es así, viste. Vale, empecé el día, chavón. Sos como 66 días. ¿Cuánto estás de mí? Estoy 26%. Voy a ir a Coso, Bonchini, me va a caer. ¿Qué te va a caer, Joco, encima? Me va a caer el pecho, Blue Wolf, completo probablemente. ¿En dónde vas ahí, Joaquín? En Massacre. En Far Cry yo hago 5 KK por UFIA. Pero claro, es porque los muchos me penalizan el... la experiencia. Básicamente, Far Cry me dan 100k, ¿no? Con los dos. ¡Se murió una acá! Me da lo mismo. ¿Y en Devil Hill, Joaquín? ¿Por qué no probas, amigo? Lo que pasa es que son muy duros, chavos. Pero, bueno, ahí yo creo que tenés que bichar como... Como gatero, ¿no? Curando el gato. ¿Sabes qué pasa? Que vos tenés que evaluar, o sea, está bien, pueden ser muy duros. Pero vos tenés que evaluar al final de la ronda, vos decís, bueno, en una ronda, a que en Far Cry, capaz los mato de 3 hits y hago 5k. Pero capaz que a los otros bichos los matás de... O sea, que 20 piñas de gato, pero te dan 900k por bicho. Entonces, te termina rindiendo. Sí, sí, de tiempo-beneficio, digamos. Claro, a eso voy. Capaz que en el momento vos decís, no, este bicho es re duro, qué sé yo, pero... Sí, igualmente, que si lo estamos viendo, y el gato en general, cada nivel tuve 200 de daño al gordo y 300 el otro. Un montón. Nota, pero... se nota mucho cuando. ¿Sí? Cuando el gato sube leve. No. Aparte que el gordo está re duro, no se muere más, le pega 3-5 de un y se la rebanca. Es que es el tanque, se supone, ¿no? Queen Ant es de los Brazuca? No sé, creo que no sacaste el arma hace más o menos vos. Mirá que Queen Ant es difícil hacer. ¿Cómo te hiciste? Matando bichito. Si teníamos economía, ahora. Armarse de 2 o 3 es más fácil. Después que esos 2 o 3 jueguen o no, es otra cosa. Ah, acá vos perdiste, ¿no? En ese 2-3. No, yo gané totalmente. Ellos también ganaron, o sea, fue equitativo, bueno. Lo único es que yo seguí jugando y bueno. Ellos no, nada más. Fran, matame el ojo, boludo. Por ahí no tengo más nada, boludo. Y pego tan rápido que no me da el delay del CD. ¿Cuánto tardaste en llegar a este level? 2 días.
Ayer y hoy. Me voy a bufear. Voy abajo, bufeame. Ahora más o menos. Yo voy abajo, bufeame, creo que es el último que me queda antes que me lo afanen. Me voy a levear. ¿Hasta qué level tenemos que subir el dance, el Songer, el juego 46? 5. ¿Hasta 55? Guacho. Igual, dejalo si querés, ya está, ya. Si no, por hoy ya está, después veremos. Te juro que... No, sí, pero hoy día yo digo que ya está, ya lo dejé en segundo plano. Que te centré más en el gato. Le veo con el gato, soy porcentaje con el gato. Sí, lo que pasa es que lo quería dejar 40 hoy, boludo. Y te digo que sin premium, sin premium demoré una vida, boludo. Tendría que ser 40 hace horas ya, pero bueno. Bueno, entonces hacemos esta ronda de Ufran y ya está. Te dejo el PP en Dion, Joaco. Ok, Emi. Vení nomás. Así llamo a mi chica. Bueno, te dejo el PP en Dion, Joaquín. Bueno. Perfecto. Hacemos esta ronda de Uf. Y tiramos la de humo. Con el bicho este. Después te voy a ayudar o algo, Joaco, no sé. Pero con este bicho ya no lo quiero ni ver, boludo. ¿Cuánto se tarda en hacer una quest a mano? Y... Buah, y depende. Depende de qué quest, de qué personaje. Pero la de level 20 demora 20 minutos. Y la de level 40 demora un par de horitas. 4 horitas, ponele. Si la sabes de memoria, te demora un poco menos. Pero por ahí anda. Bueno, última ronda de Uf. Wow. ¿En esta subís y Emi a 40 o no? No, está a 30%, ponele que quedará a 70%. Igual lo que estoy pensando es que podés subir ese Wurstinian conmigo. Al BD no sé cómo vamos a hacer. ¿Cómo vas a hacer, mejor dicho? Para el BD habría que crear un maguito. Tenemos que crear un spell hole. Sí. Porque, o sea, a veces Warzinger prácticamente va a subir igual de rápido que yo, así que voy a estar siempre que los tengan los videos ustedes, voy a estar con el Warzinger, no tengo problema. Para eso me conviene porque... eso. Si me trae bicho como hace ahora Lemmy, me rinde mucho más que estar soleando. La luz, Mari. Tu chica, Fran. ¡La Titan! La chica. Chica, la chica es esa, Joaco. La chequeta es esa. ¿Sabés algún server hi-fi o gracias al final? El mundo, el de los mundos que estábamos jugando antes. Ese es hi-fi. Hay para todos los gustos, literal aparte. Apareció otro. Estos son débiles a la flecha. Y yo justo tengo un arquito acá. Acá me iba a mandar audios. ¡Ay! Somos una babosa. Ya llevo 3 horas desde que relojé el personaje. Eh,
no rinde tener novia. What the fuck, no rinde tener novia cuando uno juega L2, no da experiencia. Vos, me pisan una vez y otra vez el slow, loco. Ya estoy. Moncho. Está muteado fuerte. Sí, está en el otro. Dale un poco. Podríamos hacer raro con Moncho. Y justo en su level encima. No, boludo. Precisás más gente de los raids. ¿Qué? Vos estás loquito. Vos estás doido, cara. Son 4 o 5 summoners pegándole, o 4 summoners pegándole. Full magia todo el tiempo. Da buena experiencia. Ruin de. Del drop que se lo quede de Moncho, me chupo la pija, yo quiero la experiencia. Bueno, me traje literalmente toda la sala que quedaba, Y literalmente creo que me morí. Me pegan todo eso, bicho, a mí. Mata a los portas primero, que son los que más blandos son. No te quedes ahí paradito, melee como te gusta a vos, Mira, le pega básico el idiota. ¿No soy el Agus? Sumo un raid 39. Bueno, si hacen raid yo les aviso. ¿Cómo me ríe ese día? Si hacen raid yo aviso y sale raid. ¿Qué onda, guacho? No me pegan ahora, por ¿Tenés hermana? No, ¿what the fuck? ¿Me dan vuelta? Saludos desde Salta, Argentina. No, no tengo hermana, guacho. Es como. Hola, ¿cómo andás? Che, ¿tenés hermana? ¿What the fuck? A 44 se puede hacer la segunda sala, ¿no? De lo de Adem. ¿De la diaria? Sí. Sí. El P le falta un toque para subir uno. No sé si se pone esta bufiada. Es después de 40 que se puede empezar esa cosa, ¿no? No, sí, ya sé. Hice dos veces. Y este quedará 50% por ahí. Un poquito más, capaz. El PP está a 75. Capaz que sube en esta bufeada, esta última bufeada, pero no creo. No creo, viene muy atrás el PP, bueno, me quedo muy atrás. Dale este. Algo piola le salió en la no, de Adem. No, en pi, me dice la computadora cuando me decís dale este. Yo la quest de Adem no la hice nunca, creo. Uy. En este server hoy. Copa con los audio, la chica. Le mando audio porque no puedo escribir. Te traigo un ojo. Date el ojo aquel. Parece que le está dando un ataque, boludo. Loco, es el primer loco que escucho que estornó así. Te juro por Dios. Boludo. Parece que se está por morir o algo, boludo. No sé, te está entrando, te va a agarrar algún día, boludo. Mi vieja me dice que me va a explotar un pulmón. Tampoco tan nazi, ¿no? Pero. O sea, no, es que si supuestamente si te aguantas el estornudo te puede reventar un pulmón. No, lo que te puede reventar es una vena del cerebro. Y ahí no. Cagaste. No el pulmón. Ahí cagaste, Frank. Cagaste. O sea, te puede agarrar un derrame, digamos. Cagaste. Ahí cagaste, Frank, ¿eh? Ahí te fuiste para otro lado, boludo. Y bueno, en cualquier momento me va a agarrar entonces, boludo, si yo no puedo, encima no puedo no soportarlo así, no puedo. Es más fuerte que yo. Escúchame una cosa, amigo de los pescaditos de Empo, dame, véndeme. No tengo, boludo, si no dejé pescando, si ayer me fui a la mierda que dije, me voy un rato, no sé qué. No dejé pescando nada y me olvidé. Entró y salió fuerte. Justamente ahora mientras me voy a hablar con la chica, voy a dejar pescando un poquito y de última te dejo, te voy a pasar los pescados. Quiere vender pescaditos de puta. Tengo, che, culiao, tengo.
Estoy matando sin tiempo, estoy matando con el tiempo del bufo, boludo. En general. Ah, ah. Mucha tía. Pete. Hola, Frank, ¿cómo estás? Le hiciste. Al chanta. A tu seguro, Daddy. Escucha. Amigo. Qué pija. Uy, dijo, uy, qué pija. Concha la madre. La mierda. Salió Trunks. Va. Una sí, top. Puta, todo sin jugarte desde el viernes a la noche. La puta madre. ¿Qué te hincho? ¿Cómo me chamuyaste con que era rápido el BD y el Sporting con el arco, vieja? No pega un choto, Nemi. Con... Yo lo subía rápido con el bus de PP. Ah, pero escucha, ya estoy matando de hoy. No estoy con un cáncer que no puedo más. O sea, ¿dónde no fuiste? Escucha, yo no sé si es realmente lo que decís vos, Bola, en el sentido de... Que puede subir de 40 más. Eso es mi intriga, boludo. No sé si mata a los chamanes rápido. Sin mentirte, tenía... El primer fue con un cristalice. Y los mataba, sin mentirte, de un crítico y un golpe más. A los sí, con la BD, ¿no? La BD en el Village en viejo. Sí. Con la BD que le vendiste a un tal Fede. ¿Que le vendí? Sí. Yo no vendí ni un BD, pero tú... ¿Cómo que no? Sí, yo jugaba con tu BD. Sí, Lucas. Sí, Lucas, el cero es de cero. ¿Eh? Tiene 7 días el cero de cero. Bueno, no importa. Yo sé que tenías un BD en el Viaje en viejardo, pero mal, 1-5, digo. No era un BD, era un arquero. Uy, re Trunks. Tincho, escúchame una cosa. ¿Qué onda? ¿Diego está viendo internet o algo de eso? Porque está re escéptico, el hijo de puta. ¿Yo escucho bien? Sí, bueno, pero hablás sí, pero nosotros vos no. Panica, va. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un suspiro. No más que eso. No más que eso. ¿El BD es support? Sí, guacho, el BD es support. El BD es un personaje support. El Schwarzinger también. Capaz que fue el STR igual los espija, pero qué paja, amigo. No, porque aposta, yo ayer estaba por hacerle un Crystallize. Entonces, 10 de STR y uno de Dex. Una PL y lo iba a mandar ahí de NASCAR, ¿me entendés? Pero yo no sé. A mí tardó porque se tarda la derecha de 1 a 40, pero no sé si va. Sí, pero después 55. Pero es muy fácil, Juaco, nos hacemos rebo con Moncho, que Moncho está ahí. ¡Moncho! Dejame un teatro, hijo de puta. Igual creo que el problema es, Juaco, que yo demoré más por el premio, la falta del premio. Creo que es lo que pasa es que yo con el premio no se lo quería poner, bola, porque en esos 5 días es un constante, tenés que terminarlo, porque son 5 días, son caros. Sí, coins. Cara las coins, o sea... No, yo por eso no le puse y pensaba que... Que la cosa sería ponérselo ahora, después que ya llegue a 40. Después de 40. No sé si te conviene. Y no sé, pero mirá que... Amigo, este personaje no pega una goma. Y es el Fulanco, boludo, tiene poco CTR. Bueno, eso es lo que va a pegar, pegarle. Literal, ¿eh? No, yo digo que él tiene que estar pegando 100 puntitos más que yo. ¿Y por la pasiva? No te creas. Pero por la pasiva nomás, boludo, pero... User disconnected from your channel. Y tiene más chance por la pasiva también. Sí, sí, lo que quiera, yo no erro, pero... Amigo... No, que él tampoco va a agarrar, eso de quedarte tranquilo. No, me va a agarrar cáncer en los ojos, me va a agarrar cáncer cuando vea que le pega 100 a los, en los PvP y me voy a reír nomás, pero... Vamos a ver que el PP tiene sube de 44, dale. ¿Qué level está el PP? 43. ¿Qué anda matando? Estamos en cruma, boludo, pleno. Yo siempre estoy aquí. Amigo.
Pero escuchame, Pincho, culiadísimo, esos DAI que vos le pusiste ahí, ¿eran los DAI los primarios, los DAI de ni siquiera segunda? Eso me está cayendo. No, los de secundaria, dice él. Dice, ¿cómo va eso? ¡Buenas, meca! ¿Qué? Me he matado mi pila de arena. Moncho, tengo una propuesta para vos. No, como quiera, amigo. Moncho, tengo una propuesta para vos, escuchala. Avisale a tu compañero que debe ser en parte para poder subir bien. Además ayuda con las danzas. Sí, no, obvio, pero la idea es subirlo concha medio de su madre. Medio de nazi. ¿Por qué? La idea es subirlo medio de nazi al BD. Así como estamos subiendo al World Singer. Te toca hacer el World Singer, amigo. Mirá cómo lo estamos. Moncho. O sea, le quiero poner una agüita a cada PJ. Así no es todo tan sida. Ya, amigo, mirá lo que cuesta subir. Ay, Moncho, te juro que te voy a coger, boludo. ¿No pusimos nada más? Nunca me mandaste las cosas. Sí. Puta mierda, mierda. Sí, empecé, o se lo mandé a TPJ. Bueno, me quedan 4 minutos, ¿Qué vamos a poner? Dale, dale, que se puede. Los libros. ¿Cuál? Está por agarrar. Voy a quedar 60% por ahí. ¿Se me escucha cortado? No. No, ahora no. Recién se te escucha. Che, Moncho. Está en el otro DS, Moncho, boludo. Y vos lo hablas en este. Talado. Ah. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí vengo, voy a otro DS. Que sí, Moncho, tengo una propuesta para vos. Con culo contra la pared y mata. Tenemos una pole, ¿verdad? Tengo pole. Vamos, hacemos raibo, matamos entre todos los ponis y todos los humanos. Y pisi. Somos 3 pibes nosotros, boludo. Son 3 ponis, boludo. Sí, ya sé, pero digo, somos 3 pibes. ¿Qué quieren matar? ¿Los 3 ponis nomás? Está re loco, Máxima. ¿Estás raibo, boludo? Está re cagado la cabeza. Está re loco. Quiere hacer pony, boludo. Está re loco, boludo. Que no hay. Quiere hacer raid con 3 ponis, boludo. Ah, es vos no tenés tanque, ¿no? Sí, se puede, pero no. Te llevaría mucho tiempo, boludo. Ah, qué paja, igual, boludo. Lo que habría que ver, y sin joderlo a Fran, pobrecito, es que si es que te renta el tiempo que vos estás haciendo un RB con la experiencia que te dé. Sí, y si te da lo de que me rimó esa frase, la mierda. Te juro me he olvidado que no tenías tanque. Estás para la FMS. Bueno, entonces estás en el shot, porque con un BD no creo que lo puedas tanquear. No se lo hay un evolución que tampoco. Depende que Ray, boludo, si vamos a ir a matar a un Ray, no sé, el Mechanic Golem. Sí. Porque está solo. No, es que tiene que ser un Ray vos solo, sí o sí. Bueno, si es solo lo puedes también por un círculo, amigo. Pero no, el tema es que se te va a ir por el agro, digo yo. Va, creo yo, pero yo. Pero, boludo, no se va, pero ni en pedo. Corazón, para mí es lo que más te conviene. Y a mí también, porque me vas a meter en el CC ahí, al toque, a TR. Pero te llevo peor. Pasa que no hay gente, boludo. Acá no quiero dropear. Quiero probar qué onda la experiencia. Porque ya veo que está todo rota la experiencia como en el club. Y de pronto pasamos de 45 a 46 todo entero, un level entero. Y me cago de risa, boludo. Media hora. Y no sé. La verdad, como vendrá de mano. Porque según dijo este Juaco, este loquito. Este loquito de. ¿Cómo es Camertino, Sí. O KWZP, no sé qué, hicieron un raid, lo loco. Y pasaron de 52 a 58. No. En 4 horas. ¿Eh? No, haciendo muchos raids, boludo. ¿Cómo haces? Bueno, haciendo muchos raids, por eso, pero en 4 horas. Porque yo no soy en otro coso. ¿Qué dice? ¿Qué con 2 parties los terminales, los raids, boludo. Pero con 2 parties. Dice. Fran está diciendo que hace. Que un raid de suyo de 54 a 58. No, dije en 4 horas, Emi, dije en 4 horas. No, estamos yes, hijo de puta. ¿Dijiste eso? No, dije mierda, en 4 horas. Bueno, 1 minuto, Fran, ya fue esto. Llegué a 57%. ¿Sobre la negro? ¡Ah, boy! ¡Oh, no! No tiene duda, espacio. Bueno, me fui, Fran. Me voy a mí. Hasta aquí llegó mi amor. Channel switched. Bueno, gente, estoy escuchando un Monchain salvaje en TS3. Claro que sí, molo.
A pleno el Monchín. Fa, boludo, mirá, le metí todo el día y no le pude dejar 40 a este bicho. Impresionante. Bueno, gente, vamos a dejar por acá. Ya llevamos casi 2 horas de video. Una locura, es tardísimo ya para mí. Y bueno, no se pudo llegar a 40 el día de hoy, pero mañana lo termino de subir a este bicho. Tenemos que agarrar el Gatero y el Profeta. Están 65 y 62 respectivamente. Y tenemos que seguir leveleando. Tenemos que seguir leveleando porque se pone más picantón a más level, ¿eh? A más level se pone más picantón. Queremos ir a Devil Island. Queremos conocer... ¿Ya terminaste los estudios de mis...? No. Mañana de mañana a las 7 de la mañana tengo que estar en el hospital. Por eso que estoy desconectándome medio temprano hoy. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el día de hoy. Intentamos subir el Songer a level 40. Quedamos 39 y medio. Y gente, no hagan esto solos, por favor, les digo. Si se hacen un Songer, consíganse una party así como estábamos ahora. Porque yo estuve todo el día solo y la verdad que no. Te va a agarrar, te vas a morir. Te terminás muriendo del cansancio. Es impresionante lo que te cansa que no sube más este bicho, ¿no? Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta aventura, entre muchas comillas, subiendo al Songer. Y no olviden compartir, comentar. Ya dentro de poquito se van a venir los sorteos al canal. Vamos a intentar hacer un sorteo re picante, dijera Joaquín. Y dice, bueno, suerte en eso. Espero más directos, al menos para trolear. Claro que sí, boludo. Ya te vas, sí, guacho. Por hoy sí, 2 horitas de directo el día de hoy casi. La idea de los videos, esto que yo hago ahora, es para que después se puedan ver. Si vas a hacer un stream de 16 horas, a ver, espera que voy a mutear esto. Si haces un video de 16 horas, ¿cómo? Si haces un video de 16 horas, ya te vas y yo llegando, ¡buah! Cosas que pasan. Pero queda en el canal para que lo veas, en el canal de YouTube. Quedan todos los videos que yo hago, los directos, quedan todos en el canal de YouTube para que los veas después. Por eso que no hago directos de 4, 10, 15 horas como hacen algunos. No, yo hago directo de 2 horas, alguno un poquito más largo. Cosa que después entres a YouTube y podés verlos tranquilamente los directos, ¿eh? Antes eran de 1 hora, ahora mete un plus de 1 hora más. Claro, ¿viste? Vamos evolucionando. Así que, gente, espero que les haya gustado. Compartan, denle like. Está en YouTube, está en Twitch. Después le voy a empezar a poner más cariño al canal de Twitch, que yo los leo y eso, pero la verdad que el canal en sí lo tengo bastante abandonado. Pueden pasarse a YouTube, suscribirse, eso me ayuda un montón. Espero que sí, seguirme en Twitch, seguirme en YouTube. Espero que les guste el contenido y se vienen los sorteos ahora. Fabri, va para ahí. se vienen los sorteos ahora el lunes arrancamos a pleno y seguramente tengan el primer sorteo, ya ese sorteo 200 coins así de nazi, y el que gane 200 y ya está a pleno. Así que bueno, me termino de despedir, está larguísima la despedida, oh. Nos vemos, gente, chau, vamos arriba nosotros.
there ain't no stopping us.